¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a este nuevo espacio que abrimos el día de hoy, a esta nueva serie de programas que Deporte UNAM lanza en esta nueva barra programática que hemos preparado para todos ustedes. Y el día de hoy, en este horario de 7 a 7:50, 8 de la noche, abrimos los lunes con Semblanzas Deportivas. Semblanzas deportivas en donde intentaremos traerles a todos ustedes a glorias del deporte universitario que se destacaron dentro del ámbito, por supuesto, académico, como estudiantes de la universidad y que también se distinguieron en la práctica de alguna de las disciplinas deportivas que se practican dentro de nuestra institución y allende las fronteras universitarias que también destacaron como grandes profesionistas y personas, hombres y mujeres de bien para la sociedad de nuestro país. Te saludo con mucho gusto, mi amigo y compañero Luis Alberto Bolaños López de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva serie, a esta nueva aventura que emprendemos juntos. Me da mucho, mucho gusto saludarte, querido amigo. Mi estimadísimo Rodrigo, pues sí, la verdad es que un placer. Empezamos una nueva barra, una nueva aventura y pues empezamos con un gran exponente de esta línea del deporte universitario, de los profesionistas, de las grandes personas de nuestra universidad, del deporte universitario. Nos vestimos de manteles largos y para tanto para Luis como para un servidor nos da muchísimo gusto saludar, darle la bienvenida y agradecer que sea nuestro padrino de esta primera emisión a Antonio Eberto Castillo Juárez. Eberto Castillo, así nada más, a quien saludo con muchísimo gusto y de verdad de corazón, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y ser el padrino de esta emisión de Semblanzas Deportivas del Deporte Universitario. Eberto, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Rodrigo, a Luis también. Yo les agradezco también pues, este esfuerzo también que están haciendo ustedes en la UNAM, en la Dirección General de Deporte Universitario, pues para tener toda la historia, todo el acervo de todos los deportes que se hacen en la UNAM. La UNAM es muy completa en eso también y ha sido semillero de muchos jugadores profesionales de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, pues, es algo muy interesante y sobre todo que, pues, que quede como historia de todo lo que se ha desarrollado en nuestra querida universidad. A lo mejor mucha gente que nos está viendo en esta emisión no lo sabe, pero Eberto Castillo Juárez, arquitecto de formación, de profesión, arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, hijo de uno de los grandes pues, líderes políticos de este país, como lo fue su padre, el ingeniero don Eberto Castillo. Entonces, la vena política también corre por sus venas, arquitecto, político, músico, también pianista. La vena artística también la desarrolló y quizás muchos no lo saben, pero y a propósito de esta emisión, gran enamorado y fanático y aficionado y jugador de béisbol. El béisbol es el pretexto que tiene con nosotros hoy aquí en esta emisión. Y a mí me gustaría que por favor platicáramos, tratáramos, una hora se nos va a ir rapidísimo, lo estoy seguro, pero que tratáramos de tocar alguna de estas cuatro vertientes que forman tu trayectoria de vida, la política, la arquitectura con todo lo que ello representa, la música a través del piano y del jazz, que son las facetas que tienes, además de que ya veía que también eres productor discográfico, también el teatro tiene mucho que ver en tu formación, eres fundador de la Liga Olmeca de Béisbol. Docente también, tienes esa faceta como docente, tanto en la Universidad Iberoamericana como en tu alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, me parece que es una carrera y una vida prolífica la que has tenido, Eberto. Empezaría por esta parte. ¿Cómo fue Eberto Castillo de niño? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue pues todos, con mis hermanos, todos nos llevamos un año, soy el mayor.
Como la mayor parte de los niños, ¿no? Desde la primaria, pues entre todos nos llevábamos. Con mi papá, por ejemplo, y con mi mamá, desde muy chicos, mi mamá tiene la parte que era concertista de piano, ya, pero nos daba clases de piano ella, y luego yo ya empecé con una maestra profesional particular, estudiar desde los 7 años, desde que estaba yo. Y me sirvió mucho porque la música, vamos a empezar por la música, sería, no solamente es arte, es ciencia y arte a la vez, son dos disciplinas. Se requiere tener una concentración muy bien, hay mucha matemática, la música está escrita en cuadrados, en tiempos, la métrica. Y eso me ayudó mucho a la disciplina y a mi formación profesional, ¿no? Entonces me empezó a disciplinar y ya cuando estábamos en la escuela, pues mi papá también nos ayudaba en las tareas, en toda esta serie de cosas, pero siempre, siempre teníamos actividades de todo. Había deporte, el béisbol, lo jugábamos primero antes de la Liga Olmeca en la casa con mi papá, nos ponía ahí a lanzar y a hacer esto, nos cachaba, y luego la parte de la música y luego la de la escuela, o sea, siempre teníamos una actividad y no andábamos pues tratando de ser lo menos holgazanes, porque a esa edad los niños pues quieren hacer lo que quieren, ¿no? No, muchas veces no tienes la disciplina, pero me ayudó mucho a mí, eso sí quiero hacer hincapié, la música. Aparte de que me llamó la atención, me ayudó mucho a tener una formación, una disciplina. Pero sabes que sobre todo la música tiene que desarrollar tu sensibilidad. Y creo que te hace, la música tiene la capacidad de formar mejores seres humanos. Y de Con esa la capacidad, no sé, no sí. soy indiferente en muchas cosas, ¿no? Y a ver, siguiendo ese hilo conductual, de la música viene también entonces en esos tempranos años, en esa temprana infancia que ya nos platicabas de cómo es tu acercamiento a la música, al instrumento del piano, ¿no? Sí, ahí es el plan, así es. Y cómo el Eberto niño que va a la escuela, que está convive con sus hermanos, y en casa. ¿Cómo surge o cómo se da, dónde y cómo surge el gusto por el béisbol? Ya lo decías ahorita un poquito que tu papá lo acercó a ustedes. Don Heberto Castillo, nacido en el estado de Veracruz, ¿de ahí Sí. trajo su gusto por la pelota, por el juego de la Sí, pelota? porque él también jugó en el béisbol universitario, también en los años 1940, 41, 42. Él jugó y jugó ahí béisbol con Gilberto Borja, por ejemplo, que fue también ingeniero, con mucha gente, y de ahí también había otro ingeniero, Willy Aiza, que llegó a jugar con los Piratas de Pittsburgh. Y ahorita no sé si todavía había, pero debería tener arriba de 90 años, jugó en una liga muy fuerte, entonces él nos enseñaba eran varios equipos de ingeniería, no, no sé en ese entonces si había selección o no había, pero jugaban mucho, jugaban en otros campos, y entonces con él empezamos a jugar, y a mí me llamó mucho la atención, me gustaba, y una ventaja que yo siempre cuando me enseñó a lanzar, vio que yo tenía muy buen brazo, pues, o sea, que tenía potencia, ¿no? Porque yo era delgado, pero me empezaron a ver y entonces, no, pues vamos a meterlos somos cuatro, a los tres varones a la Liga Olmeca. Y entonces buscábamos la liga y vivíamos, porque aquí hay por ahí cerca de Ciudad Universitaria, en la colonia Romero de Terreros, en la calle de Cerro de la Miel, paralela a Cerro del Agua. ¿Sabes qué? Entonces ahí mi papá en el 1963 también más o menos construyó la casa, la colonia estaba empezando. Es más, había un muro de piedra donde está el Cerro del Agua, no había el eje 10, el eje de Pedro Enrique Sureña no existía. Había una barda de piedra que le decían el muro de Berlín que medía más de 10 metros de alto. Ahí acababa la colonia. Te estoy hablando también de hace más de 50 años, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a ver algunas cosas y ahí cuando nos cambiamos fue cuando empezamos a jugar y vimos que la Liga Olmeca la estaban fundando y estaba muy cerca de ahí, donde digo, en donde está la esquina de Avenida Universidad Y y Miguel Miguel Ángel de Ángel, Quevedo. la glorieta, ahí donde está ahorita un invernadero y un banco, ahí se fundaron
se hicieron los campos de béisbol, y es más, a espaldas de él está las carnitas del Venadito. Así es. Desde entonces están, ¿eh? O sea, estoy hablando ya de sus órale. Y desde entonces están esas carnitas, porque luego de ahí nos íbamos a comer carnitas. Sí. Pues en esa época, cuando fue todo eso que estás contando, ni siquiera existía todavía el metro, la línea del metro de que pasa por ahí. Nada, no había nada, ¿no? Pues el Nato ya hasta el 70, ¿no? Hicieron 70, hace 50 años, 51 años, y sí. Y entonces de ahí ya entramos a la liga y bueno, ahí empezamos a jugar de una manera más organizada. Los papás empezaron a hacer el campo, se formó la liga, y en fin. Y todavía sigo viendo a mis compañeros de ahí que fundamos la liga. Algunos ya, bueno, ya se fueron, pero la mayoría. Y desde hace algunos años, en agosto, nos echamos una cáscara de soft base, o sea, jugar béisbol. Ya también ya no estamos. Ya, claro. Pero todavía los que jugamos y teníamos cierto nivel, pues todavía ahí cascareamos y cascareamos bien. Y se arma la buena, y ya nada más al final del juego tiene que llegar un barrendero a recoger todos los chavos. Entonces una capa como de 5 centímetros de pura. Y ya. Oye, Berto, y entonces el béisbol también viene por la vena paterna, por el lado de tu papá te inculca el béisbol, y me queda claro ya con lo que nos acabas de platicar que desde niño hasta la actualidad el béisbol para ti es tu referente, el deporte de tu vida. ¿Hubo algún otro deporte que te gustara desde niño o que llegaras a practicar además del béisbol? Íbamos a practicar, de repente había un amigo de mi papá que tenía un equipo de fútbol americano, se llamaban los Friends Condesa, y luego había una liga donde están los Cherokees, que todavía juegan aquí en Coyoacán, los Cherokees. Estábamos chicos, fuimos allá, y la verdad, yo y mis hermanos y yo, o sea, igual, primero yo fui, sí. Y luego mis hermanos llegaron, pero yo desde que llegué dije, no, esto no es esto no es para mí. No, digo, y no es por tanto los golpes o lo que había, no comprendía bien el juego, ¿no? Y veía que corrían, que esto, el otro, veía yo muchas bolas, hay que de repente eran unos mamazos y se hacían bolas, y no me llamó la atención. No te llamó la atención. Llegaron que eran más chicos tampoco. Entonces, como que no me fue así, pero nosotros seguíamos jugando béisbol. Okay. Y a mí lo que sí me pasó es que ya cuando estaba yo jugando en la selección de la UNAM, se me acercó, creo que era, le decían la Araña González, que fue jugador, creo que era de los Guerreros Aztecas, porque yo estaba en arquitectura, entonces era Guerreros Aztecas, en ese entonces eran Guerreros Aztecas de Arquitectura Comercio, sí, luego los Cóndores, que eran de Ingeniería y Leyes, y las Águilas Reales, creo que eran de Química, ¿no? Esos tres equipos. Entonces me acercó, porque él andaba viendo a los diferentes estadios de deporte, béisbol y básquetbol, ¿no? Y veía jugadores y a lo mejor se los quería involucrar en el fútbol americano, y a mí me vio que yo tiraba muy, muy duro, y que también jugaba yo center fielder, o sea, por el mismo brazo yo tiraba y llegaba de aire la pelota al home, ¿no? O sea, entonces me dijo, oye, vente. ¿No quieres ser coreback? ¿No quieres ser core? No te interesaría, dije. Pues no sé, dice, bueno, vente, un día al Estadio Olímpico. Así me acuerdo que le decían la Araña González, no sé. Sí. Y me empezó a decir, mira, agarra el balón así, porque obviamente, sí. Si no quieres un pase largo, tienes que hacerlo así y darle altura al balón. Y sí llegué a lanzar, estuve yendo con él como 3 semanas, y fueron alrededor de, ¿qué será?, casi 50 yardas lo que lancé. Y me dijo con práctica, porque al principio eran puros bolillazos, ¿no? Sí. ¿Cómo agarras el balón y cómo lo tiras? Entonces, fue así. Y ya después dijo, está bien, pero ya le dije, mira, honestamente estoy jugando aquí con una, tú lo sabes, pero pues no me llama la atención el fútbol americano, ¿no? O sea, honestamente no es que ni le tenga miedo, ni no lo quiera jugar, pero no me llama la atención, porque es un juego que a lo mejor me gusta verlo, pero jugarlo, ¿no? No. Entonces ya me seguí con la... Y ese fue el que a lo mejor hubiera podido jugar. Porque básquetbol o voleibol, pues sí, también lo jugamos. Ya es que luego juegas de todo. Sí, sí, sí. Pero no. ¿Y ya... fútbol, soccer tampoco? No, ese sí nunca le quise. Ese no, sí nunca. Yo lo entiendo. Muy bien.
Y entonces, Sí. maestro Alberto, ¿cómo fue ya el llegar a al deporte, al béisbol, al llegar a la universidad? Más bien, empecemos por ahí, ¿no? ¿Cómo fue ya el llegar a la universidad, a la UNAM? Cuando llegamos, por ejemplo, cuando yo empecé a jugar béisbol, no había equipo de arquitectura. Pero hago un pequeño paréntesis. A mí sí me gustaría que dijeras que también fuiste alumno de la Escuela Nacional Preparatoria, Preparatoria. el plantel número 6 de Sí, Coyoacán, sí, sí. decías, ¿no? Porque, perdón, sí es cierto, en la prepa sí había béisbol. Y en la prepa jugamos, eran todas las prepas, jugamos las 9 prepas. No sé si haya más, digo, porque ahorita lo que hay es seis. Interprepas, sí. Pero Sí, ahí son éramos. 9. Y nosotros, los coyotes de prepa 6, jugábamos. Nunca, nunca fuimos campeones, ahí sí, en los 3 años. Llegamos hasta el segundo lugar, pero no. Y desde ahí empezamos a jugar béisbol de una manera también ya más. Organizada. Más informes, ¿no? Como si fuera liga también, ¿no? Organizado, entrenamiento con profesores, profesores no nomás de béisbol, sino también de disciplina física, ¿no? De hacer ejercicios físicos, elasticidad. Entonces, de ahí ya, y al llegar a la facultad, yo llegué y pregunté, y me dijeron, no, no hay equipo de arquitectura, está el de leyes, está el de ingeniería, química, eran como 6 o 7 equipos. Sí. Y yo tenía amigos. En el equipo de derecho, de leyes, Con los búhos. de leyes. Entonces jugué un tiempo en el equipo de leyes, como 2 años, 73, 74. Y ya luego yo me di a la tarea de hacer el equipo de arquitectura. Pues ya formé y buscaba yo con los chavos que iban llegando. La mayoría eran del norte, ¿no? Los chilangos había de la Liga Olmeca. Fuimos 4, con mi hermano 5, que estudiamos arquitectura. Entonces, los 5 entramos y buscábamos quién, y los demás eran de Baja California, era otro, Oscar, era Félix, eran de Baja California, Sonora y Sinaloa. Y completaban la novena de arquitectura. Hicimos el equipo, también nunca fuimos campeones, siempre nos quedamos a ver. Y entonces ya el equipo se hizo de arquitectura y ya cuando yo salí, bueno, hasta el segundo año, en el 75 que entré a arquitectura, ya estaba la selección de béisbol de la UNAM. Okay. Y el que era el manager del equipo fue jugador era catcher, que fue jugador catcher de los Tigres de México, Ajá. Sergio Láfrica González. Había, es decir, ya eran jugadores profesionales, habían sido jugadores profesionales los que eran los managers de los equipos ya universitarios. Sí. Él estuvo en el cuadro ese del millón de que llaman de los Tigres de Fernando Remes, Armando Murillo, Kiko Castro, Rubén Esquivias, ¿no? Gregorio Luque y Sergio González. Él era el segundo catcher después de Gregorio Luque. Y entonces con él empezamos a jugar y sí, me puso a lanzar y ahí sí nada más jugaba pitcher. De repente jugaba algunas veces el jardín, pero más que nada pitcher, porque sí desarrollé, como te comentaba, yo tiraba arriba de 95, era 95, lo más que llegué, 95 millas por hora, me midieron la velocidad. Entonces fue cuando me puso a lanzar en esta Liga Mexicana Universitaria, siempre ganaba Nuevo León, pero nos quedábamos pues a veces media tabla o a veces un poquito más arriba de media tabla, eran como 10 equipos. Y precisamente cuando yo lancé el juego sin gine y carrera allá a los Tecos de la UAG en Guadalajara, el que era manager de ese equipo de los Tecos, Sí. Manuel Magallón, fue manager de varios equipos de la Liga del Pacífico, porque esto fue en octubre, y él me ofreció cuando acabó el juego, platicó con mi manager y luego se acercó conmigo, me dijo, oye, voy a ser manager eran los algodoneros de Guasave que ya regresaron esta temporada. Creo que habían desaparecido. Voy a empezar y ya va a venir la liga. ¿No te interesaría jugar? En un principio, mira, yo ya estaba por finalizar y estaba por hacer tesis. Al Sí. principio sí te empiezan a menear el tapete y esto y lo otro. Pero dijo, si me voy, pues ya luego pensé bien. Y papá me dijo, aguas, porque si no, no acabas la carrera y quién sabe qué va a pasar. Si te lastimas y ya si vas a acabar la carrera, acábala y ya. Y entonces empecé a ver esto. Y sí, al final dije que muchas gracias, pero que prefería primero terminar la carrera y ya luego, si termina la carrera,
pues entrarle a ver qué se sentía, ¿no? O sea, a ver qué jugar a nivel profesional. Me quitaste la siguiente pregunta, que era esa, si alguna, en alguna ocasión te pasó por tu mente la posibilidad de jugar profesionalmente béisbol. Sí, sí, y luego también nos llevaron a un, porque nosotros, de ahí de la selección del UNAM, que jugábamos, había en el Parque El Seguro Social, al acabar la Liga Mexicana, había una liga que se llamaba Liga Metropolitana de Béisbol. Estaban los equipos de la fama del Tigre, Excelsior, Rayo Vac. Había uno que yo jugué que eran los Caimanes, de unos de Tabasco. Y cada equipo traía 5 profesionales. Y luego aparte, pues los que quisieran jugar. Y entonces ahí jugamos varias temporadas, que en el Parque El Seguro, un parque precioso, que ya no está. Entonces fue una liga, a mí no me pagaban como a muchos. No, yo vengo a jugar porque me gusta, ¿no? Porque me gusta. Y ahí jugamos varias veces, entonces... Y ahí también hubo un momento en que el mismo manager de la UNAM nos dijo, me llevó a mí y a otro compañero que aquí está también en esta foto, el que está sentado de mangas rojas, Alfredo Santos Jarocho, jugaba segunda base y fue campeón de bateo también en la liga esta ya del Seguro Social, ahí la que te digo, la Metropolitana. Sí. Entonces, y yo que estoy ahí, así es. Nos llevó y nos iban a probar los, en ese entonces, los Phillies de Filadelfia iban a hacer un tryout. Entonces dijo, no, yo quiero llevarlos a ustedes dos. Y dije, ya sé que a lo mejor no se quedan, pero a ver qué piensan allá, ¿no? Y fuimos, pero no llegaron. O sea, llegó el momento en que, no sé qué pasó, nunca llegaron las gentes de los Phillies. De los Phillies. Nos dijeron, bueno, vayan ya. Total, ahí quedó, pero sí seguimos lanzando. Y a mí sí me ofrecían jugar luego, profesional, por ejemplo, como te digo, esta fue en la liga, Manuel Magallón con los Algodoneros de Guasave, y luego el África, el Sergio González, que es el que está parado a la derecha hasta el primero de la derecha, ese. Él fue nuestro manager, que había sido catcher de los Tigres. Me dijo, oye, platiqué con un amigo mío, Brito, que es de los Azules de Coatzacoalcos, también había un equipo de la Liga Mexicana. Sí. No quieres jugar, dice, juega un rato y ya tú ya te listo, a ver qué, nomás para ver qué se siente. Y la verdad ya dije, no, mira, ya estaba yo encarrerado, ya estaba yo trabajando, y digo, pues no, gracias, pero no, digo, ya no supe qué sería jugar a nivel profesional, pero varios de los que estamos aquí, pues obviamente lo pudimos haber hecho, como Alfredo Santos, él sí lo quería firmar el Águila de Veracruz y otros equipos. Eberto, a ver, ahorita que veo estas fotos son de los años 70. Esta foto que estamos viendo en pantalla es en los años 70. Los años 70. Tú ya eras alumno ahí, por supuesto, ya eras alumno de la Facultad de Arquitectura. Y platicábamos antes de entrar al aire que a ti todavía te tocó jugar en el antiguo campo de béisbol de CU, en donde hoy por hoy actualmente están las instalaciones del Instituto de Ingeniería, a un costado de la alberca, digamos. De la alberca de CU, ahí era el diamante de donde practicaban el béisbol. Te tocó jugar ahí todavía, ¿no? Sí, ahí me tocó jugar todo, toda mi carrera la jugué ahí, porque creo que luego, no sé, cuando construyeron esto, no sé en qué año fue, creo que jugaban en otros campos, hasta creo que en el 2010 fue que se hizo, y también estuve ahí, me invitaron y estuve jugando ahí un rato, en el nuevo campo que está muy bonito y que ya tiene instalaciones a nivel profesional. Así es. Oye, me quiero imaginar, a ver, estamos en esta tesitura y tratando de llevar un hilo conductual de lo que nos empezaste contando siendo niño. Ahí descubres la pasión por la música, va de la mano con la escuela, también siendo muy niño y por tu papá te acercas y te interesas en el béisbol. Vas creciendo, llegas a la adolescencia y me imagino a Leberto que estaba en la Escuela Nacional Preparatoria en los albores de los años 70 y que posteriormente da el salto de la Prepa 6 a Ciudad Universitaria, a la Facultad de Arquitectura. Vamos a meter ligeramente esta parte, o sea, hace ratito nos decía Alberto Castillo su número de cuenta. Empieza con 70 porque es cuando entró a la Nacional Preparatoria. Entonces era muy reciente, tú eras muy joven, estabas sí. En plena adolescencia
y era muy reciente los hechos del 68, Eberto, y bueno, no vamos a ahondar en esto, ni mucho menos, pero pues en casa tenías a una de las grandes figuras de la izquierda de este país. ¿Cómo era ya en la adolescencia de Berto Castillo Juárez? ¿La parte musical la seguías cultivando en la adolescencia? ¿La parte del estudio? ¿La parte del deporte ya con el béisbol? Y pues no podemos soslayar esa parte de la política, la conciencia política, la conciencia social, y sobre todo en un lugar en donde también se era un germen de pensamiento y de protesta, si queremos verlo también, como ya eras adolescente, recién pasado, o sea, recién porque eran muy pocos años que habían pasado de los trágicos sucesos del 68, y en esos inicios de los años 70 tú ya estabas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo era ese Berto Castillo de adolescente? Pues mira, era un poco, nunca fui muy, ya después se me fue pasando, pero sí era medio callado, ¿no? Medio reservado, y sí era amiguero, sí salía con mis amigos y todo, pero al entrar a la prepa, cuando entras a la UNAM fue una sensación, ¿cómo te diré? Era como que ya te sentías universitario, sin ser todavía, bueno, medio universitario, porque es prepa, ¿no? Claro. Y cuando entré a la prepa, sí fue una sensación de, ¿cómo te diré? De que estabas explorando algo nuevo y que pues ya no era como la secundaria, ¿no? Como que ya tendrías que esforzarte más. Y sobre todo a mí algo que me hizo pensar de otra manera fue todo lo que pasó 2 años antes, en el 68. Porque mi papá estuvo preso precisamente 2 años, del 69 hasta el 71. Entonces, mi primer año de prepa, cuando yo entré, todavía mi papá estaba recluido. Yo recuerdo mucho, desde que lo recluyeron, cómo íbamos a visitarlos. Y yo recuerdo también que yo lo iba a ver, los domingos era la visita familiar. Consiguieron un permiso para que yo los jueves fuera a verlo. Y con él me preparaba para el estudio del examen para entrar a la prepa. Okay. Desde el 69, por eso cuando entré a la prepa, tengo una sensación que a lo mejor es diferente a la de otros compañeros, ¿no? Claro. Porque me quedaba mucho el recuerdo de mi padre ahí recluido en Lecumberri, sí. Y yo ya en la prepa, ¿no? Y lo que él me decía, lo que tenía que hacer, cómo tenía que estudiar. Y me dijo, claro, tú eres todavía un muchacho, vas a empezar a sentir, vas a experimentar ciertas sensaciones y cositas de esas. Pues yo no voy a estar ahí, va a estar más bien como que yo ayudaba luego a mi mamá, como era, soy el mayor, pues como que mi mamá se apoyaba mucho luego en mí, ¿no? Claro. Entonces esa sensación de llegar y que obviamente no eres ningún adulto, pero que tienes que tomar ya una responsabilidad diferente a como cuando estás en la secundaria, ¿no? Entonces sí fue algo especial, pero muy, muy bien la llevé. Nunca fui un alumno así de excelencia. Ok. Lo cual agradezco porque creo que pude hacer lo que quise. Claro, sí, claro. Salí bien, o sea, ahí salí bien de la carrera, no salí mal ni regular, bien, ahí, bien, con conocimientos, y me costó trabajo luego lo que te decía, ya de ahí de la prepa, el último año, ¿qué carrera quieres estudiar? Que es, todavía lo veo yo con los jóvenes, ¿no? Que, híjole, ¿a qué me voy? ¿A qué estudio? Y luego tienes que determinar el área, ¿no? Si es área 1, 2 o 3, yo no me acuerdo. Y fue cuando entonces mi mamá decía, no, estudia ingeniería, no, espérate, pues ya sé lo que hace mi papá. Y luego yo veía, desde chico veíamos, mi papá era un maestro muy exigente y a veces hacía, me acuerdo que algunos extraordinarios, algunos exámenes los hacía en la casa. No sé por qué llegaban a veces 5 o 6, a lo mejor eran extraordinarios. Y en ese entonces, pues digo, uno está chico, tenía yo, a lo mejor estaba en secundaria, y ves integrales y cosas de esas. Y luego me acuerdo muy bien que en uno de esos exámenes estaba yo en primero de secundaria. Y se me ocurrió acercarme donde estaban estos haciendo el examen. Mi papá no me vio y le pregunté a unos, oye, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Entonces se rieron los chavos, ¿no? O sea, bueno,
Pues ya me explicaron, ¿no? Entonces mi papá ya le llegó y me dijo, no, no, hazte un lado, no lo estés distrayendo. Sí, y me acuerdo muy bien. Entonces, esa sensación, no sé, de al principio yo le tenía miedo a todo lo que veían, hay cosas, decía, híjole, son garabatos, que como si fuera un idioma extraño, ¿no? Estaba yo secundario. Ya cuando vas viendo lo que es el álgebra y luego la geometría analítica y luego ya el cálculo diferencial, bueno, ya te vas familiarizando. Entonces, todos esos recuerdos, cuando yo llegué a la prepa, se me vinieron a la mente, ¿no? Y luego que me decía mi mamá, y no, que estudie ingeniería civil, dije, no, espérate. Espérate. Y empecé a ver qué era lo que había de carreras en el área 1, que era también arquitectura, ingeniería, física, esa serie. Y empecé a ver, y me dije, no, pues a mí me gusta la arquitectura, que también tiene que ver con la parte de la estructura, no solamente es el diseño. Tienes un esqueleto que tienes que reforzar y es una estructura. Entonces me empecé a llamar la atención y me fui al área de arquitectura. De arquitectura. El área 1, físico-matemáticas, y al terminar la prepa, pues en ese entonces, si tenías buen promedio, y bueno, creo que a veces hasta si no, no había la bronca, no había la demanda, pues pasabas. Pase era automático, ¿no? Y entonces pasé automáticamente a la facultad, bueno, ni siquiera la facultad, era todavía Escuela Nacional de Arquitectura. No tenía. Entonces entré a la Escuela Nacional de Arquitectura y ya ahí me fui formando. Ya fui entendiendo y comprendiendo muchas cosas. Y ya cuando entras a una carrera de licenciatura ya es otra cosa. Ya sabes que tienes que estudiar, tienes que investigar, que los maestros no te van a enseñar directamente. O sea, no es como en la prepa o en alguna secundaria que el maestro te dice cómo tienes que hacerlo. Ellos te van asesorando. Entonces, claro, es más investigación. Ya en una licenciatura, tú tienes que investigar y leer mucho de lo que te están dando. Ahora, si no tienes las bases, que vienes de prepa, pues entonces sí, vi muchos que dejaban la carrera y se pasaban a otra carrera, ¿no? Ahí quería llegar, a ese punto también quería llegar. Mencionaste, y yo creo que también hay que poner un poco de contexto, tu papá, el ingeniero Heberto Castillo, seguramente mucha gente lo recuerda por esta parte o faceta de su vida dentro de la política, pero fue un gran ingeniero. Fue alguien que ahorita tú nos platicarás este asunto de la tridilosa, y fue catedrático también en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestro, profesor de matemáticas, y dicen las malas lenguas que era muy exigente, que era un profesor duro, un profesor exigente. Heberto Castillo, chico, ¿tenías gusto por las matemáticas independientemente de tu papá o de la influencia de tu papá? ¿Se te facilitaban las matemáticas a ti? Fíjate que no, al principio en la Facultad de Arquitectura me ayudaba mucho. Sobre todo ya cuando aplicas las matemáticas al cálculo estructural, porque no es lo mismo, ya tiene sus. Ya y implica mucho la física. También entra mucho la física y la estructura. Claro. Entonces, esa compaginación de física y estructura ya aplicadas a la arquitectura ya me llamó la atención. Porque al principio, cuando tú estás en prepa, tú ves muy árido, ¿no? El cálculo integral, el diferencial. Sí. ¿Para qué me sirve esto? O sea, exacto. ¿Cómo lo voy a emplear? ¿No? Lo ves muy árido, como que sí. Y cuando ya entras a la carrera, y sobre todo aquí en arquitectura, tanto la física como las matemáticas van aplicadas y recaen muy bien en la parte de lo que es una estructura arquitectónica, que aparte de la estructura, tiene que tener, o sea, en el caso de la arquitectura, hay que decir que la estructura es una condición sine qua non. Si no hay una estructura, un esqueleto, no tienes arquitectura. Es algo que todos los chavos, por ejemplo, yo doy clases también de estructuras en la arquitectura, y se los digo mucho, que si nos ponemos a hacer así figuras amorfas y todas experimentales y caprichosas, les digo, vean en el cuerpo humano, vean en la naturaleza, todo volumen o todo cuerpo tiene un esqueleto. Los árboles son una columna con ménsulas o voladitos, ¿no? Las ramas, los brazos. Sí. Ya nosotros tenemos una columna, dos brazos que son como las ménsulas o las ramas de los árboles, y las piernas también las columnas. Entonces, tú cuando empiezas a aplicar toda esa matemática y la física y hacerla real en lo que estás viendo en la naturaleza, en lo que tú ves, en la naturaleza, en los cuerpos geométricos, todo esto, todo cuerpo geométrico tiene su estructura definida, ¿no? Porque si, por ejemplo, un edificio, o te digo un poste, no está bien, no tiene bien su estructura, pues se cae.
Es como si a nosotros, o sea, si a nosotros anduviéramos todos, ¿qué te diría? Así todos doblados. Un pie más largo que otro, una pierna más larga, pues Ándale, entonces, no ¿qué hay clase? simet, no hay esa simetría, ¿no? Y no hay equilibrio, ¿no? No hay No hay equilibrio. equilibrio. Entonces, todo esto de por ejemplo, el sismo es muy parecido. Si a mí, un edificio, por ejemplo, si tú parado te avientan, tú tienes que irte o resistes para a lo mejor no lastimarte. Pero si a ti te empujas y tú te quedas parado, te puedes fracturar, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, 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 la sí. resistencia a la fuerza, claro. claro, entonces lo mismo pasa en las estructuras. Las estructuras se diseñan para que se disipe esa energía. Entonces hay muchas cosas que ya dije, ay, esto está bonito, entonces ya le empiezas a agarrar el sabor. Y fue cuando entonces, al entrar a la arquitectura, mi papá se dio cuenta y dice, no, a ver, entonces ya me empezó a llevar por ciertas cosas de las matemáticas y de la física, que también tiene matemáticas, cómo la aplicas en todo lo que tú vas desarrollando como arquitecto. Eso fue lo que, ahí entonces yo ya me empecé a meter más a la parte de las matemáticas y física, aplicado toda la arquitectura, ¿no? A la estructura y a todo lo que es eso, sin ser yo un matemático, ¿no? Porque no soy matemático de carrera. Claro. Era matemático de carrera y a la vez era ingeniero civil, Ingeniero. entonces a todo. Pero eso Oye, ¿y era también. paciente contigo cuando te explicaba matemáticas? No, bueno, sí, al principio sí, pero después, híjole, es que había cosas que yo decía, para él se le hacían obvias, ¿no? O sea, mira, es obvio que esto, y digo, no, ¿cuál obvio? ¿En dónde? Y aquí vamos para acá, o sea, sobre todo en la cálculo diferencial integral. Pero te vuelvo a repetir, ya cuando entré a la facultad, ya cuando Claro. lo apliqué, ya era más natural, y sí me ayudaba, pero ya no me costaba tanto trabajo. Y si era, si él era muy tolerante, sí, pero a veces sí, a veces se desesperaba, porque tenía una visión, a veces que uno no tiene, ¿no? Hay una sapiencia que era muy visionario. Él sí algo tenía visionario, y de ahí lo que Sin te duda. decía, de esas matemáticas desarrolló este sistema tridimensional que le llama tridilosa. Las estructuras tridimensionales existen desde hace muchos años, estas pirámides que han visto de acero, ¿no? Sí. Ahora, las hay, pero lo que hizo mi papá fue meterle que funcionara como entrepiso, porque la mayoría están como cubiertas. Es decir, no puede haber gente Lugar arriba, en como una azotea, nada más así como cubierta, ligera. Él lo que desarrolló es que esta estructura funcionara como entrepiso, como una losa de concreto con sus pirámides. ¿Qué ocurre? Esta losa, este sistema tridimensional, que es tridimensional, mixto de acero y concreto, lo Ajá. desarrolló un acero estructural que va soldado. Acero estructural, te hablo de perfiles estructurales, porque hay muchas estructuras tridimensionales que se hacen y que se venden, que son con acero, que es más bien como aluminio, o que Okay. vienen con nudos, estas como pelotas, ¿no? Que vienen ahí, se van haciendo los nudos. Entonces él desarrolló el sistema con otro sistema de acero, que es el tradicional, pero que va, acero estructural, que va soldado y con la losita de entrepiso, que sí tiene muchas ventajas en comparación con otros sistemas tradicionales de concreto, porque el concreto es más pesado que el acero. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy práctico. El Hotel de México, que es hoy el World Trade Center, Sí. se empezó a construir en 1967. En 1968 él conocía a don Manuel Suárez, que era un empresario y que era el dueño. El dueño del antiguo Hotel de México. El Hotel de México estaba proyectado con pura estructura de concreto, tiene más de 200 pilotes, porque el Parque de la Lama, que es ahí, es un suelo muy malo. Entonces está piloteado con pilotes de más de 200 pilotes, a más de 20 metros de profundidad. Ese edificio, lo empezaron a construir y llegó hasta el décimo piso. Y mi papá fue a platicar con don Manuel Suárez y le dijo, mire, si hacemos este sistema que estoy patentando, pesa menos y con la cimentación que usted tiene le podemos aumentar 12 pisos más al edificio. Y dijo, bueno, el otro también se la jugó, el empresario, órale, vamos a ver. Y empezaron a partir del piso 10 y el edificio, en lugar de tener 43 pisos, tiene 55. Entonces ahí te dice lo que es el sistema, que es más ligero como entrepiso y que tenía el mismo peso que le podías aumentar 12 pisos más al edificio. Y Entonces además me fue. imagino que eficientaba la parte económica, ¿no? Era más,
Pues No, sí. no, no sé si más barato, pero te ahorrabas un dinero. Sí, mira, ahí lo que tenía también, lo que cuenta mucho en la construcción es la mano de obra. Aquí era una mano de obra que tiene un soldador bueno, pero sobre todo el peso y la material, la cantidad de obra, el concreto es muchísima cantidad, mucho volumen de obra. Entonces el volumen de obra aquí se reducía considerablemente. El volumen de obra se reducía a más del 50%. Entonces, tiene sus ventajas y sus ventajas. Y entonces ahí está, y el edificio ahí sigue. Desde entonces ahí está. Oye, Berto, estamos en este paseo y en este viaje de ida y vuelta por distintos ángulos de tu vida. Esta imagen que estamos viendo, esta nota periodística que estamos viendo, eres el primer jugador de la UNAM que tiró un juego sin hit ni carrera, y hace rato nos hacías la pertinente aclaración de que no es lo mismo el juego sin hit ni carrera que al juego perfecto. Platícanos de esta pues, hazaña, de este logro que tuviste en tu etapa como jugador de béisbol dentro de la UNAM, el haber tirado ese juego sin hit ni carrera ante los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bueno, pues fíjate, les decía que había una liga mexicana universitaria, eran 10 equipos, y ahorita no recuerdo algunos, pero bueno, porque yo les dejé sin hit ni carrera, y se jugaba visita recíproca los fines de semana. Se iba al lugar y ellos luego te pagaban la visita. El sábado se jugaban dos juegos y el domingo se jugaba un solo juego. Aquí da curiosamente, este juego fue el domingo. Y el sábado anterior, se jugaron dos juegos, que los dos los perdimos. Yo entré a relevar en la novena entrada, fíjate. Pero me hicieron una carrera, fíjate, es curioso. Y luego siguió otro compañero, porque era un juego de extra innings, entonces ya no sabía el manager qué hacer. A mí metió nada más una entrada, porque dice, no, tú abres mañana, y si te pongo a lanzar ahorita, ya mañana no vas a lanzar. Entonces nada más tiré una entrada, y a la siguiente, y al día siguiente, yo le empecé el juego. Y empecé lanzando, y lo que te comentaba, el primer jugador me dio un roletazo a la tercera base, que se le fue entre las piernas. Error. Entonces fue a la primera base. El siguiente jugador le di base por bolas. Y luego tiré un wild pitch, una pichada muy fea que no agarró el catcher. Sí. Entonces fueron a segunda y tercera sin outs. Pero entonces pues me concentré y saqué los tres outs. Dos fueron ponches y el otro creo que fue un elevado al fielder. Ya acabó la entrada. Y así me la llevé. Porque durante todo el juego yo di como tres bases. Sí, fueron tres bases por bolas. Y ahí iba. Y yo al llegar, ya casi al final del juego, pues íbamos ganando 7-0. Yo dije, bueno, pues ya, vamos ganando 7-0. Y al subir la última entrada, al lanzar, me dijo, me fue a hablar conmigo el manager y me dice, Eberto, te veo muy relajado. Los llevas sin hit ni carrera, no aflojes. Yo dije, yo no sabía, yo no me había dado cuenta, ¿no? Sí. No, yo no lo haces por bolas. Y a poco los llevo sin ¿sí? Aguas. Por esto lo vengo a decir, no te lo dije antes porque estabas lanzando muy bien, relajado, muy a todo. Pero ahorita sí te lo digo. Y les dijo a todo el cuadro, no pasa nada. Se tiran, agarran lo que caiga, pero no dejen pasar una pelota. Ajá. Sí, dices, hay que tener el juego sin hit ni carrera. Híjole. Entonces ya cuando me trepé a la loma, al principio me destanteé, o sea, dije, chin, a ver si no la. A ver si No, no la riego. ¿sí? Sí. ¿Qué me dice, no? Pero no, entonces me dijo, órale, y me estuvo viendo y dice, anda, respira hondo, profundo, ya. Y empecé. Y ya, saqué los tres outs en fila. No ponché a nadie, pero fueron elevados. Y ya, se acabó Okay. el juego, y carrera. Pero eso es, y es diferente al juego perfecto, porque en el juego perfecto no se te envasa a nadie. Aquí, por ejemplo, a mí se me envasaron cuatro, tres por base, por bola y uno por error, pero no Así es. hicieron, no me dieron hit y tampoco anotaron carrera. Así El es. juego perfecto es que de las nueve entradas, son 27 bateadores. A los 27 los retiras así, en fila india. Nadie te toca la primera base. Así es. Y eso sí es suerte y a la vez una capacidad. Y bueno, son muchas circunstancias, ¿no? Bueno, pero este del juego sin hit ni carrera es Sí. también, Es loable, no es es uno de hacer los enchiladas. grandes O sea, sucesos, me queda sí. claro que el juego perfecto es
como el doctorado, ¿no? Ya te doctoraste en un... pero esto es... La maestría. La nivel de maestría, ¿no? Sí, y qué, sí, y sí. Qué, qué, qué buena onda del man, bueno, aparte de que era su trabajo, del coach del equipo, pero que tú supo decirte en el momento justo, tú no estabas consciente de ello, ni tus compañeros tampoco, porque a lo mejor alguno de ellos te pudo haber dicho, y cuando saltan al último inning es cuando te da la noticia, y con el riesgo de haberte puesto a lo mejor nervioso y a ver qué sale, ¿no? Pero bueno, lo lograste y pues pasaste a la historia, o estás en el libro de la historia dentro del deporte universitario por haber sido el primer pitcher, el primer lanzador de la UNAM en conseguir esa, pues yo sí le digo una hazaña, un buen logro Es deportivo. Una hazaña. Es O una sea, hazaña, ¿no? creo que no se repitió hasta hace pocos años. Tuvimos un pitcher que lo logró, pero es una hazaña que duró muchos años y son muchísimos contados. Años, ¿no? Hay Varias un décadas, chico, ¿no? de la FES Acatlán, que tuvo juego de perfecto en el año 2002, 2000, una cuestión así. Ya va para 20 años esa hazaña también. ¿Cuántos juegos y Gini Carrera entonces hay? ¿Nada más dos? Dos hasta donde sabemos. Sin Gini Carrera no sé, pero un juego perfecto sí hay en el 2002. Un chico de la FES Acatlán, sí. Muy bueno también. Eberto, estamos entrando ya en la parte final de este programa. Se va como agua el tiempo. Y la verdad es que podríamos seguirnos y aquí tengo mi café, no lo he probado todavía, pero es una charla muy amena, muy a gusto. Siento que estamos sentados en la sala de la casa de alguno de nosotros platicando muy a gusto. Antes de terminar, y sí me gustaría preguntarte que nos, y a reserva de que si quizás también Luis más adelante nos lea si hay alguna pregunta por parte del público o algún comentario por parte del público que nos está siguiendo a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, me gustaría preguntarte, en esta amplia y vasta trayectoria que tienes en tu vena artística, con los libros, en el teatro, con la música, con el deporte a través del béisbol, con la ciencia, porque finalmente las matemáticas, la arquitectura, la ingeniería, es ciencia y son innumerables las obras y los proyectos arquitectónicos en los que has estado involucrado, no solo dentro de la Ciudad de México, sino allende las fronteras de la Ciudad de México en distintas partes del país, y por supuesto esa parte de la vena política que ya decíamos. Fuiste en algún momento, en algún tiempo, fuiste de delegado cuando todavía eran delegaciones, en la delegación Coyoacán, y tu involucramiento dentro del movimiento de izquierda de este país. Pero para Eberto Castillo Juárez, el tiempo que estuvo dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México como estudiante deportista, como estudiante en la parte académica, ¿qué fue, qué ha sido para ti precisamente esto, esta institución, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en la vida de Eberto Castillo desde su temprana juventud en la preparatoria, sus años como estudiante universitario en la facultad o en la Escuela de Arquitectura, y pues que sigues ligado a ella siendo actualmente también docente y ha sido consejero universitario? ¿Qué ha sido la UNAM dentro de la vida de Eberto Castillo? Mira, es mi vida, porque es mi formación profesional. Y algo muy importante en el deporte, yo no estoy en contra de los deportes individuales, no estoy en contra, quiero aclararlo porque no vayan a pensar que estoy hablando en contra, pero algo que tiene el deporte, por ejemplo, y cuando es en conjunto, es que todos colaboran, ¿sí? Y te aprende, y aprendes también a trabajar en la vida profesional en equipo, nunca estás solo, siempre estás colaborando o apoyando o alguien, o tú eres cabeza de un equipo de trabajo. Entonces, la universidad me enseñó sobre todo eso, a tener una ética profesional, una disciplina, y sobre todo retribuirle a la sociedad lo que te da la UNAM, porque la UNAM realmente no te cuesta la carrera. Cuando yo estudiaba, en ese entonces, hace la prehistoria, eran 200 pesos que pagabas por semestre, creo que ahora son 20 centavos, o yo no sé cuánto es, ¿no? Son 20 centavos desde hace muchos años. Desde hace muchos años. ¿Qué quiere decir? Es una formación única, un privilegio el poder estudiar en una universidad que es de las mejores de Latinoamérica y que esa no te cueste.
¿no? Que no tengas que pagar por estudiar una carrera. Entonces, sobre todo que tienes que yo visualizo mucho eso y a mí me llena de orgullo, por eso también, cómo retribuir, y por eso yo también estoy dando clases, porque me interesa mucho, sobre todo con los muchachos que salen, que vean que no todo es pues tú vas a ser profesionista, vas a hacer negocio, lo que tú quieras, pero mucho, y por eso el servicio social es tan importante, es retribuirle a la sociedad lo que te está dando esta universidad, porque de ese dinero, de todo esto que te da a nivel federal, es una universidad que no lucra, no lucra para nada, y que está para servir a la sociedad y para darles profesionistas que se esmeren en transformar esta sociedad y transformar al país en algo, en algo mejor. Un país que no tiene educación, que no tiene profesionistas, está condenado, pues, a que te vuelves un país de maquilador. Sí. Si no desarrollamos nosotros nuestra propia tecnología en las diferentes disciplinas, nos vamos estancando. Y luego llegan a quererte vender tecnologías de otros lados para ciertas cosas, para ciertos proyectos. Y aquí es donde, pues, vemos, por ejemplo, la estructura esta que mi padre diseñó desde hace muchos años, la estuvieron trabajando en toda Latinoamérica y en Inglaterra, hace muchos años, ¿no? Y sirvió como tecnología de punta. Y así como esta, hay muchas. Entonces, esta universidad lo que tiene es que es un núcleo muy grande de estudiantes que van a ser los profesionistas y los científicos de mañana. Y son los que van a transformar a este país y al mundo, no solamente al país, sino al mundo. Entonces, la universidad tiene un prestigio muy grande, ¿no? Muchas gentes y muchos profesionistas que estudian carreras en otras universidades, pues creo que de cada tres son dos los que llegan a estudiar un doctorado, una maestría, un postdoctorado aquí a la universidad. Así Entonces, es. para mí la universidad es como si fuera mi alma mater. Es mi vida y es mi desarrollo profesional. Y aunque la música no haya estudiado yo en UNAM, pues también he tocado en ciclos de UNAM. Entonces, todo se cierra. O sea, para mí es. Ahí veía que eras asiduo a dar conciertos en el Anfiteatro Simón Bolívar, en la escuela, en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Sí, ahí hemos tocado varias veces, en la Cala Chávez, también en la Nezahualcóyotl. En fin, ¿qué te puedo decir? La universidad para mí es todo. O sea, cualquier actividad que yo desarrolle, ya sea el deporte, la música, la arquitectura, invariablemente Estuvo involucrada la UNAM. es condición química, ¿no? Pues, o sea, no, la, no, no, no va dentro de ti. Ya lo traes, es con un chip que ya lo traes ahí, un pumita que traes ahí integrado a tu organismo, a tu mente, a todo, ¿no? Entonces, para mí es la vida y es sobre todo algo muy valioso. La universidad no solo el alma mater, sino es la vida misma de este país. Sin Así de duda, sencillo. sin duda. Luis, compártenos ahí comentarios o preguntas de parte del público. Sí, justamente nuestro entrenador Ernesto Montero, agradecemos todo el apoyo que nos brindó para poder tener este invitado de lujo. Un saludo, Claro. Nos Ernesto. dice, el juego perfecto fue en CU, contaduría y administración, y lo tiró Alejandro Ortega. Alejandro Ortega, en el Así año es. 2002, si mal no Ese dato, recuerdo. 2004. 2004, en los albores de este Exacto. siglo, en los albores de este Sí. siglo. Alejandro Ortega, Y ¿cierto? bueno, tenemos varios saludos. Mike Martínez, el entrenador de béisbol, o estuvo como entrenador de béisbol en FESA Catlán, también manda saludos. Por aquí hay una pregunta que no sé si nos alcance a dar salida. Dale, dale. Dice, ¿cuál ha sido Ernesto Solís Pérez? Le pregunta a nuestro gran invitado, ¿cuál ha sido el mayor reto a vencer? A vencer. Sí. Pero. ¿En qué ámbito? Porque Sí, no, Berto pues es que en la abarca mucho música, en el la música, en deporte, la en la política. arquitectura, en la No, pues política, mira, digo, más que una nada. persona tan multidimensional. Lo que pasa es que el reto en general, o sea, si lo vemos desde un concepto general, las disciplinas que uno puede desarrollar, es hacerlo todo, siempre todo, quedar satisfecho, pero hacer un buen trabajo y sobre todo tener una ética profesional. Cuando no hay ética, cuando ya empiezan las cosas, ya eso se acaba. Entonces, todo es hacerlo con profesionalismo, con ética,
y sobre todo un trabajo honesto. Y sobre todo algo que les digo a todos, no perdamos la sencillez ni la humildad, porque cuando la gente se empieza a trepar y así en un ladrillo, híjole. Entonces hay que siempre estar bien ubicados, y los trabajos que uno tiene, a veces como en el gobierno, ¿no? Cuando me tocó ser delegado, son circunstanciales. Yo no voy a vivir de la política. Afortunadamente fue un ejercicio que me tocó, por ejemplo, yo podía decirle, me tocó muy pesado cuando tuvimos que reordenar el centro de Coyoacán, de acuerdo al programa urbano que hay, de un programa parcial, y colocar a todos los artesanos dentro de un lugar exclusivo para los artesanos y limpiar todas las plazas. Ese fue un reto muy grande también. Enorme. Pero todo fue de acuerdo a un proyecto y a un programa que urbano que tiene la delegación Coyoacán en esa zona. Entonces, cuando tú haces las cosas, tienes que tener esa visión, ese profesionalismo y hacerlo honestamente. Honestamente, y sobre todo, que ahí lo hice y lo hice porque tenía que hacerlo, porque para eso me eligieron. Claro. ¿No? Y sobre todo, que vienen estas cosas, me eligieron. Y yo me podía haber ido, me ofrecieron ser diputado, y dije, no, a mí me eligieron por 3 años, y yo acabé los 3 años. Los 3 años. Porque si no, la gente dice, esto nomás vienen a andar, que lo vi con muchos otros compañeros que andan luego brincando, que aquí y luego para allá. Yo, eso fue un reto, decir, 3 años aquí, salir bien y acabar con lo que teníamos proyectado. Y se acabó. Entonces, en esas cosas siempre es así. Ahorita, por ejemplo, pues bueno, lo que puede ser en mi vida profesional, en la parte artística, en la parte todavía del deporte, seguimos jugando, les decía yo, platicamos con Rodrigo y con Luis, que todos los que somos de mi generación, ya todos los de la tercera edad, en la Olmeca seguimos jugando béisbol, y luego de repente hacemos cada año 2 juegos, donde jugamos ahí con bola de softball, pero seguimos jugando, y todavía a cierto nivel que pues digo, no andamos todavía con bastones ni nada, pero podemos, si no corremos 100 metros, pero sí podemos desplazarnos y jugar de una manera amena y bueno, y hacer ejercicio sobre todo, ¿no? Porque si no haces ejercicio ya con la edad, pues sí, entonces te vas oxidando más. Eberto, no quisiéramos despedir esta transmisión, esta reunión, esta charla contigo, no sin antes, por supuesto, agradecerte. Ya lo decíamos al principio de este programa, nos da mucho gusto, nos da mucho orgullo y es un honor para nosotros tenerte como nuestro primer invitado. Eres el padrino y como padrino, pues esperamos que te pongas la del Puebla más adelante, con algo, no sé, con poder continuar esta charla de café más adelante. Agradecerte de corazón, agradecerte sinceramente y de corazón el que hayas aceptado acompañarnos, el ser, ahora sí que fuiste el abridor, hablando en argot de béisbol, fuiste el abridor de esta emisión de Semblanzas Deportivas del Deporte Universitario. Te queremos dar las gracias y no quisiéramos despedirnos sin antes escucharte tu opinión breve, porque ya estamos a punto de despedir, un mensaje en positivo final. Esta serie de programas han empezado desde el año pasado, ya dentro del ámbito, dentro de la pandemia. Seguimos en la pandemia, aunque pareciera que ya vemos la luz al final del túnel, pero debemos de seguirnos cuidando. Tú, un mensaje en positivo para el público que nos está viendo a propósito de este poco más de año y 2 meses que llevamos ya de pandemia en nuestro país y en el mundo. Pues mira, sí hay que cuidarse, es muy delicado lo que ocurrió, nunca pensamos más que en películas, ¿no? Veíamos. Yo, la verdad, cuando empezó esto, no dimensionamos, ¿no? Hasta que no llegan a ocurrir los casos y no ves cómo está la situación, pues cuidarnos, yo creo que parece que en agosto ya se empieza otra vez el regreso, con cuidado, como tiene que hacerse. Sí. Pero sí, que esta pandemia lo que ha provocado es que es cierto, el encierro, muchas veces pues a la misma gente nos provoca, porque a mí me ha pasado, ¿no? Situaciones en las que uno se siente pues atrapado, no puede desarrollarse, a veces piensan los chavos que estudian. Ha sido muy difícil estos periodos, pero yo creo que es una experiencia muy grande que todo mundo tiene que ver y tiene que tener la conciencia de que esto puede llegar a matar a todo mundo si no nos cuidamos, no nomás aquí en México, ¿no? Sí. Que vemos que todavía sigue habiendo mucha gente inconsciente.
Entonces, tener conciencia de esta, cuidarnos, y sobre todo los que están estudiando, yo sigo dando clases por Zoom también, lo que se hace, que todos los muchachos, todos los que estén estudiando, que no se desanimen, porque muchos se han desanimado. Entonces, que no se desanimen, que sigan estudiando, y que poco a poco vamos a ir saliendo de esto. Pero hay todavía los que yo doy clases, algunos yo los veo todavía, pues sí, están encerrados, ¿no? Y muchas veces no es lo mismo ir a una biblioteca que tener una biblioteca electrónica, que está en varias cosas. Pero yo les pediría a los padres, sobre todo a toda la comunidad universitaria y los maestros que están siendo conscientes, ya los vacunaron a los maestros. Bueno, a mí, pues de edad ya me habían vacunado, ¿no? Pero a los maestros ya los empezaron a vacunar, maestros jóvenes también. Ya empiezan, creo que se van a vacunar a los jóvenes también ya cuando regresen a la universidad. Que esto lo veamos con mucha responsabilidad y que seamos más conscientes. Yo creo que con esto, los jóvenes también, que pues, es una situación de que todos los jóvenes siempre quieren hacer, canalizar la energía que tienen en muchas cosas, pues van a tener que irse adecuando a una nueva vida, que no sabemos esto cuándo vaya a terminar, si va a ir reduciéndose, pero que esto nos va a orillar a tener muchos cuidados y profesionalmente también tenemos que tener cuidado de cómo nos vamos a desarrollar, en el caso de la arquitectura como en otras carreras, en las obras o en lo que uno vaya desarrollando. Entonces, mucho cuidado, pero no hay que desanimarse, al contrario, hay que tener mucho ánimo y sacar esto, porque la vida sigue adelante y esto va a seguir, la vida tiene que seguir y tener conciencia con los jóvenes, ¿no? Con todos nuestros niños, nuestros hijos, con todos ellos. Claro, hay que sacar, sí. Decirles esto va a pasar, pero hay que tener cuidados y poco a poco hay que sobrellevar, ¿no? Ha sido muy difícil y el esfuerzo que ustedes están realizando pues es muy grande, ¿no? Desde el año pasado. Entonces sí, ojalá yo también ya quisiera tener un tiempo cuando pase esto para irlos a saludar allá donde están las oficinas del deporte, ¿no? Nos dará mucho gusto. Era un honor. Y pues espero que esto también ya pudiera ser por agosto, un poquito más, ¿no? Cuidando los protocolos. Por supuesto. No tuviéramos ningún problema. Y ojalá también invitarnos a cascarear ahí con la polilla y polilla. Sería maravilloso. De acuerdo. En el campo podríamos hacer algunos calentamientos. Un jueguito ahí nomás así de diversión, ¿no? Que eso es claro que sí. Perfecto. Sí, claro que sí. Me extraño porque no he podido salir a jugar esto como lo hacíamos por lo menos dos veces al año. Pero, en fin, seguro que sí. Será un honor. Sí, y un esfuerzo y un agradecimiento y una felicitación a la Dirección General del Deporte Universitario por hacer esto, sobre todo dar a conocer a todas las gentes mayores, ¿no? O los recientes que han participado en un deporte que destacan y sobre todo que son universitarios, pero que es algo muy importante, no descuidan su carrera por la cual están en la universidad. Hay que recordar eso, a la universidad entramos para estudiar una carrera y el deporte lo puede complementar de una manera muy grande, o sea, de hacerlo integral y ya eso es lo importante, sacar profesionistas y son profesionistas deportistas, pues qué bueno. Y si pueden también desarrollarse en el ámbito profesional como el deporte, pues mejor. Porque tienen la carrera universitaria y tienen también el deporte a un nivel de excelencia. Pues muchas gracias. Antonio Heberto Castillo Juárez, un placer haberte tenido como invitado el día de hoy, la noche de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Luis. Un abrazo para los dos y ahí nos podamos ver pronto. Gracias. Gracias, Luis Bolaños. Gracias, mi estimado Rodrigo. Un placer. Nos vemos el jueves en Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM, en punto de las 19 horas 7 de la noche. Levantamiento de potencia, así será. Gracias. Buenas noches. Soy Rodrigo de Buen. Hasta la próxima.